¿Qué onda, mi gente? Estamos nuevamente con otro video para el canal y tal como lo vieron en el inicio, es un pedazo de conjunto que vamos a poder crear sin ningún requisito de nada. No Krampus, no modo director, no modo creador, nada de eso. Este conjunto lo vamos a hacer utilizando la misma ropa de la tienda. También quédense hasta el final, que al final muestro el glitch de cómo tener la bandana junto con el casco antibalas. Muy pero que muy fácil ese glitch, así que bueno, empezamos sin nada más que decir. Bien amigos, ya que estamos en la tienda, como ven me pongo un conjunto estándar y ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Nos vamos a venir a pantalones y en pantalones de cuero, vamos a irnos a pantalones de cuero que está en el número 15, vamos a ponernos exactamente esto, lo número 5. Si quieren hacer el conjunto igual a como yo se los traigo, si ustedes prefieren hacerlo en otro color, pues ahí cada gusto de cada quien, ok. Yo me pongo el número 5. Ahora pasamos a los tenis y en tenis yo me pongo los blancos para combinar con el pantalón. Ahí ustedes también, a la misma opción de ustedes si quieren usar los mismos o quieren usar otro. Ahora vamos a parte de arriba y nos vamos a ir hasta saco de traje que está en el número 3. Y ahí nos vamos a colocar cualquiera de estos rayados. En este caso yo me pongo el número 7 porque es el que más me gusta, el que más combina. Así que bueno, nos colocamos ese. Muy fácil y muy sencillo. En esta clase de saco nos deja ponernos los chalecos VIP. Ok, nos deja ponernos cualquiera de los chalecos. Vamos a abrir el menú de interacción. Nos vamos a ir a inventario. Vamos a chalecos antibala. Y nos vamos a donde dice mostrar blindaje. Ok, ahí le damos flechita hacia la derecha y vamos a ir pasando los chalecos VIP. En este caso yo dejo el super pesado porque es el que más me gusta de estos chalecos, bueno, al menos para este conjunto. Ok, ahora vamos a los accesorios y en los accesorios vamos a buscar los guantes que a continuación yo les voy a mostrar, unos guantecitos blancos que combinan pero súper bien. Exactamente, eso, los números 45. Ok, muy fácil, muy sencillo amigos. Como ven ahí yo estaba tratando de ponerle pulseras pero no deja. Entonces bueno, suficiente con los guantes. Así que este conjunto está súper brutal hermanos, brutal. Vamos a guardar este conjunto. Como ven yo también lo que hago es ponerle un casco. Me voy a los cascos y le pongo un casco. Pero bueno, eso ya se lo glitcheo en lo que es la tienda de máscara. Ok, seguidamente lo que vamos a hacer es irnos a la tienda de máscara. Vamos a ir ahí para hacer el glitch de la bandana, que la verdad este truco está súper brutal. Así vamos a poder tener la bandana con cualquier casco antibala o cualquier otro casco que nosotros queramos mixtearle. Muy fácil y muy sencillo. El que le subí anteriormente de glitch de la bandana, ese solamente podíamos tener la bandana pero no podíamos ponernos ningún casco ni nada. En este sí nos vamos a poder poner el casco antibalas que nosotros queramos encima de la bandana. Así que bueno,
Y bien, amigos, ya que llegamos a la tienda de máscara, nos vamos a venir con las mascaritas y aquí es donde vamos a hacer el glitch de la bandana con el casco antibalas, ¿ok? Muy fácil, nos venimos hasta el número 7, que es delito, y aquí vamos a buscar la que más nos guste, ¿ok? En este caso yo elijo la blanca, ya que la quiero combinar con los pantalones y los zapatos, ¿ok? Nos compramos la que más querramos ahí y ahora pasamos a los cascos de motociclista. En casco de motociclista vamos a comprar los que vean, o pueden comprar el mismo que compro yo, los que vean que les dejan la bandana. Como ven, esa clase de casco dejan la bandana, así que bueno, se compran cualquiera de esos, se lo compran y muy fácil. Ahora lo que van a hacer es solicitar una motocicleta terrestre. Como ven, yo ya tengo la Chataro ahí lista. Ahora lo que hago es registrarme como Security Ser. Muy fácil y sencillo. Nos registramos como Security Ser. Después de eso vamos a irnos a estilo en casco. Van a seleccionar con flechita derecha el casco que van a utilizar para este glitch. En este caso yo voy a utilizar el casco antibalas arena, que es el que traía puesto hace un momento, y pues lo vamos a dejar así, ok. De ahí en casco, usar casco, vamos a dejarlo que diga que sí. Nos bajamos a la de más abajo, a la otra opción, y le vamos a dejar que sí, todo lo que sí. Ahora nos subimos al moto que tengamos ahí, nos vamos a ir a Security Ser, vamos a darle en Security Ser. Ahora gestión, nos vamos a estilo, le vamos a dar una flechita hacia la derecha y cuando vean que se va poniendo el casco, flechita hacia la izquierda, ok. Flechita hacia la izquierda, le van a dar flechita hacia la derecha, cuando ven que se pone el casco, boom, flechita rápido hacia la izquierda de nuevo, que diga ninguno, ok. Yo ahí estaba haciendo pruebas, muy fácil y muy sencillo. Ven, ven que se va poniendo el casco, rápido le vuelven a dar flechita hacia la derecha y el casco se les va a poner automáticamente, muy fácil y muy sencillo. Ok, ahí se lo repito, flechita a la derecha, ven que se va poniendo el casco, le dan flechita hacia la izquierda. Y ya estaría todo. Ahora lo único que van a hacer es irse a la tienda y sacarle las gafas. Antes de todo eso hay que guardar el conjunto. Lo guardamos y seguidamente nos vamos a ir a la tienda. Bueno, ya que estamos en la tienda, nos venimos a la zona de los lentes y le vamos a dar en sin lentes, en ninguno. Y como ven, ahí estaría todo, muy fácil y muy sencillo. Ahora este conjunto lo vamos a guardar, se aseguran de hacer un auto guardado y que ya quede guardadito, ok. Muy fácil y muy sencillo. Como ven, amigos, es un pedazo de conjunto que lo vamos a poder crear sin requisitos de nada, solamente utilizar este pequeño glitch al último para la bandana. Pero si no lo quieren hacer el glitch de la bandana, pues simplemente se ponen el casco, lo pueden glitchar con un respiradero, no sé, o dejarlo así solamente con el muy casco, ok. Aquí muy fácil, lo que van a hacer siempre que vayan a quererse poner este conjunto así con la bandana, lo que van a hacer es muy fácil, se van a venir a cualquier motocicleta, cualquier aeronave, y como ven, al ponerse el conjunto no tiene la bandana, entonces lo que van a hacer es muy fácil, se van a acercar a cualquier vehículo, van a abrir el menú interacción, se van a ir a estilo, van a buscar el conjunto, lo van a dejar así. Ahora le van a dar flechita hacia arriba a quedarse en la opción de paracaídas, le van a presionar triángulo y al momento que ven que se va subiendo el personaje al cualquier vehículo, ya sea aeronave, se van a bajar rápido a conjunto y le van a presionar X, ok, y automáticamente se va a poner el conjunto y ya quedará así. Como ven, muy fácil y muy sencillo. Ven, amigos, así ahora se pueden matar, los pueden matar y eso queda permanentemente. Pero sí, siempre que digamos cambien de sesión, se les va a quitar la bandana, pero hacen este truquito nuevo del carro, se suben a cualquier carro o en aeronave, funciona lo mismo y van a poder ya tener el conjunto nuevo, ok. La bandana no se queda así simplemente fija, siempre hay que hacer ese pequeño truquecito ahí con el carro para ponernos ese conjunto. Así que bueno, amigos, eso fue todo. Espero que les guste. Un saludo y hasta la próxima.